Doctores, muy buenas tardes. Bueno, en la primera hora nos ha permitido poder desarrollar el taller. He estado revisando el nivel de dificultad de las preguntas y es, digamos, de 0 a 10 debe estar a nivel de 7, ¿ya? 7, 8. Eso sí, solamente para que lo tengan en cuenta. Ya no está muy sencillo que digamos, como incluso yo les puedo decir que a veces en el examen de residentado suelen venir preguntas más sencillas, pero ahí viene lo bueno, ¿no? Siempre hay que estar preparados para un nivel de dificultad mucho mayor. Bien, vamos a empezar entonces desarrollando el taller que nos ha tocado hoy. Vamos a empezar, antes que nada, haciendo un repaso de términos psicopatológicos. Esto es un agregado que yo lo traigo porque de vez en cuando, es una rareza en realidad, pero nos pueden preguntar algo acerca de la psicopatología, ¿eh? ¿Sí? Algo acerca de la psicopatología, determinada pregunta muy específica. Por ejemplo, el concepto de abulia hace referencia a, podría ser una muy buena pregunta, ¿qué cosa es abulia? Apatía y falta de fuerza de voluntad que incluyen capacidad para tomar iniciativas propias. Eso significa abulia, ¿ya? Acrofobia, fobia a los lugares altos o a las alturas, más común en varones que en mujeres. Bueno, afasia, ustedes dominan muy bien el término afasia, ¿no? Alteración de la comprensión o transmisión de ideas mediante el lenguaje en cualquiera de sus formas. Afecto. Patrón de comportamientos observados, que es la expresión de sentimientos experimentados subjetivamente como tristeza, alegría o cólera. Tipos de afecto, aplanado, que se puede presentar en la esquizofrenia, por ejemplo, donde hay ausencia o casi ausencia de cualquier signo de expresión afectiva. Embotado, donde hay una reducción significativa de la intensidad o de la expresión emocional. Inapropiado, discordancia entre la expresión afectiva y el contenido del habla o lidiación, la habilidad afectiva, que es una variabilidad anormal en el afecto, con cambios repetidos, rápidos y bruscos de la expresión afectiva, y afecto restringido, constreñido, donde hay una ligera reducción de la gama y la intensidad de la expresión emocional. Luego tenemos alogia, ¿no? Alogia. ¿En qué consiste? Un empobrecimiento del pensamiento que se infiere de la observación del lenguaje y el comportamiento verbal. Bueno, la logia podemos encontrarla en qué casos, en esquizofrenia sobre todo. Pueden observarse réplicas breves y completas de las preguntas formuladas, así como restricción de la cantidad del habla espontánea. Amnesia, donde hay una pérdida parcial o total de la memoria, y que puede deberse a causas emocionales, pero también a causas orgánicas, ¿eh? En esas tenemos sobre todo de dos tipos, la anterógrada, ¿no? La amnesia anterógrada, donde hay una pérdida de memoria relativa a hechos que ocurrieron tras la acción del agente etiológico, y la retrógrada, pérdida de memoria acerca de hechos que ocurrieron antes de la acción del agente etiológico. Alucinación, alteración de la percepción, ¿recuerda? Percepción sensorial que tiene el convincente sentido de la realidad en una percepción real, pero que ocurre sin estimulación externa del órgano sensorial implicado. Anticipación, que era conducta de anticipación, por ejemplo, el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, experimentando reacciones emocionales antes de que ambos se produzcan, o bien anticipando sus ocurrencias, posibles acontecimientos futuros y considerando de forma realista respuestas o soluciones alternativas. Bella indiferencia, recuerden lo que yo les decía. Los psicopatólogos clásicos utilizaban ese término bella indiferencia, nombre traducido del francés, belle indifférence, no sé cómo se pronunciará en francés realmente, pero ahí puede estar escrito, para designar la indiferencia, ¿sí? Indiferencia o ausencia de reacciones emotivas en pacientes con síntomas de conversión. Catalepsia, trastorno neurológico caracterizado por la pérdida completa de la facultad de modificar voluntariamente el tono muscular, permaneciendo en la misma postura que se haya colocado durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Recuerdan el ejemplo? Por ejemplo, un paciente con catatonía que puede presentar catalepsia o flexibilidad seria y
dejaba el brazo en una posición extendida y pasaba horas de horas de esa forma. Ciclotimia, alternancia periódica de fases de depresión con fases de manía. Cognición, procesamiento consciente de pensamientos e imágenes. Conversión, que significaba pensamientos, sentimientos o ideas que nosotros, que los seres humanos no pueden procesar, de alguna forma se van a convertir en síntomas, ¿ya? Eso era. Delusión es una idea falsa fija o idea delirante que presenta resistencia a ser modificada aunque los datos la contradigan, ¿no? La base de los cuadros psicóticos son las delusiones o ideas delirantes que son irrebatibles y a pesar de toda la evidencia en contra, se mantiene en ese punto. Despersonalización consiste en una alteración de la percepción o experiencia de uno mismo, de modo que uno se siente separado del propio cuerpo o de los propios procesos mentales, como si se tratara de un observador exterior, ¿no? En una ocasión, una persona con una gran cantidad de ansiedad en medio de una en medio de varios estresores me comentaba: doctor, yo hay algunas ocasiones en que siento que yo me observo a mí mismo y es como si me viera durmiendo, o es como si yo me hubiera sentado y yo me veo como una tercera persona ahí. Y sin embargo se conserva claro el contacto con la realidad, ¿ya? Se conserva claro el contacto con la realidad. Momentánea, a veces, algunos segundos, se puede dar en medio de procesos de gran estrés. Emoción, estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente acompañada de cambios orgánicos, ¿ya? Estado de ánimo, en cambio, más estable, prolongado, emoción generalizada y persistente que influye en la percepción del mundo. Son ejemplos frecuentes de estados de ánimo, la depresión, la alegría, cólera o ansiedad. Estos son los tipos de estado de ánimo. A ver, estado de ánimo disfórico, ¿en qué consiste? Desagradable, ¿ya? Estado de ánimo desagradable, que puede ser tristeza, ansiedad o irritabilidad. Estado de ánimo elevado, consiste en un sentimiento exagerado de bienestar, euforia o alegría. Eutímico, aquel que está, así como nosotros, en estado de eutimia, dentro de la gama normal que implica la ausencia de ánimo deprimido o elevado. Ánimo expansivo, el que se presenta en los pacientes con manía bipolar, por ejemplo, ya en cuadros maníacos, se presenta ánimo expansivo y estado de ánimo irritable, fácilmente enojado y susceptible a la cólera. Ideación paranoide, ¿qué significa? Vamos a ver. Ideación que implica sospechas o creencia de estar siendo perseguido o tratado injustamente, pero de proporciones inferiores a las de una idea delirante. ¿Quiénes pueden presentar ideación paranoide sin presentar idea delirante? Los trastornos de personalidad paranoide. Ellos no tienen ideas delirantes, simplemente sienten que los demás pueden hablar mal de él. Por eso dice acá, ¿dónde está? Se siente atormentado, perseguido o tratado injustamente, pero de proporciones inferiores a las de una idea delirante. Cuando aparece una alteración de juicio en la realidad, ahí ya no vamos a hablar que esto sea parte de un trastorno de personalidad. Ahí estamos hablando de un cuadro psicótico que va a cursar con ideación paranoide, con ideas delirantes de tipo paranoide. Pero si no, yo puedo tener una ideación paranoide. Otro ejemplo en el cual puedo tener una ideación paranoide y sin que eso forme parte de un trastorno de personalidad paranoide. Por ejemplo, hoy día ustedes reciben una llamada, ¿no? De un número desconocido y le dice: oye, deposítame 5,000 soles a tal cuenta, si no, ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Entonces no le hacen caso. Y después les llega una foto de ustedes entrando acá a Team Médica. Mira, ya sé que has entrado acá y estás estudiando ahí, y ya sé a qué hora vas a salir. Si no depositas esta plata hasta mañana, ya pasado mañana va a ser 10,000, ¿no? Y entonces ustedes ya se quedan preocupados, ya no le hacen caso, ¿no? Y en eso le sacan la foto: esta es tu casa, estos son tus hijos, y la siguiente, una bala con un sobre. ¿Cómo van a estar? Con mucho miedo, ¿no? Incluso con ánimo paranoide, van a desconfiar de todos. Hola, se acerca un amigo, ya desconfías, tienes miedo. Tienes miedo constantemente hasta que pones tu denuncia, que es lo que se tiene que hacer, nunca pagar nada, pones tu denuncia, y después de eso la policía captura a los autores y ya te empiezas a sentir más tranquilo, ¿no? Pero todo ese miedo a que te hagan daño, a que la información que des pueda ser utilizada en tu contra y todo ello, se da por algunas horas o algunos días en medio de un gran estresor. Y analizando todo el contexto. Eso podría ser ideación paranoide, en ciertos casos sí, pero no llega a ser idea delirante. Introspección,
proceso mental a través del cual el sujeto observa atentamente sus propias experiencias, introversión, según Carl Jung, característica del sujeto de naturaleza lenta, reflexiva y cerrada, que evita el contacto con los otros y se pone fácilmente a la defensiva. Mutismo, ¿qué nos dice? Incapacidad para hablar no provocada por lesiones en las cuerdas vocales. Onírico, relativo al estado, al mundo de los sueños. Obsesión, ¿qué era? Era aquel pensamiento que permanecía a pesar de los esfuerzos de la persona por librarse de él, ¿no? Acá nos dice, irrupción al pensamiento de una idea o un sentimiento o una tendencia que aparece en el enfermo en desacuerdo con su pensamiento consciente, pero que persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. Proyección. ¿En qué consiste la proyección? Es un mecanismo de defensa que el individuo, cuando el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, atribuyendo incorrectamente a los demás sentimientos, impulsos o pensamientos propios que le resultan inaceptables, ¿no? Por ejemplo, en una discusión de pareja, y el otro le dice, tú eres así, y el otro le dice, un momentito, yo no soy así, lo que pasa es que tú estás realizando una proyección. Yo recomiendo que vayas a terapia porque tienes que empezar a tratar esos problemas, ¿no? Puede responder de esa forma porque está viendo que en realidad todo lo que le están acusando es parte de una proyección. Rasgo, elemento característico de la personalidad relativamente estable. Voluntad, la facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un determinado acto. Depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto en concreto. Y voluntad de sentido, según Viktor Frank, que tiene un libro muy bonito que se llama El hombre en busca de sentido, la voluntad de sentido es el impulso innato a encontrar un significado y propósito en la propia vida. ¿Ya? O sea, ayuda mucho en terapia que el paciente o la persona trabaje en la búsqueda del sentido de su vida. Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar con el taller en sí mismo, analizando la primera pregunta que nos dice lo siguiente. Mujer de 35 años, quien constantemente se muestra preocupada por la enfermedad de su madre, se muestra intranquila, nerviosa y sufre de insomnio. En la última semana se levanta varias veces durante la noche y se siente triste y evita las reuniones sociales. Nos preguntan aquí, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Trastorno fóbico? ¿Estrés postraumático? ¿Trastorno obsesivo? ¿Ansiedad generalizada y trastorno bipolar? Doctores, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué nos faltaría para que sea ansiedad generalizada? Sí, seamos concluyentes. ¿Nos falta él? Tiempo, muy bien, doctores, porque acá no nos está mencionando, ¿no? ¿O sí? A ver, tenemos uno, dos, y nada más. Pues, tenemos dos síntomas, todavía no está muy, muy claro esto. Me hubiera gustado que se agregue fatiga, me hubiera gustado que se agregue irritabilidad, me hubiera gustado que se agregue alteraciones en la concentración. O sea, eso me hubiera gustado que se agregue, pero sí puedo sospechar que se trata de una ansiedad generalizada, pero no parece ser parte de un trastorno fóbico. ¿Por qué? Un trastorno fóbico, por ejemplo, si esto fuera ansiedad social, la persona está normal, está tranquila, excepto en qué momento, en los momentos que va a entrar en contacto con una reunión social, cuando va a hablar en público, cuando va a compartir con un grupo pequeño, ahí aparece la ansiedad. Pero fuera de esos momentos, está tranquila la persona en su casa haciendo sus cosas. En cambio, la ansiedad generalizada es una ansiedad que me acompaña a todas partes. Se caracteriza por intranquilidad, insomnio, irritabilidad, alteraciones en la concentración, que tienen que durar más de 6 meses. Pero de toda esta información me puede servir y eso está muy bien y me lleva a un diagnóstico probable, ¿ya? Probable. Recuerde acá, en el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los 6 siguientes síntomas, algunos de los cuales han persistido más de 6 meses. Inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Está relacionado a estrés ambiental crónico y es más frecuente en... muy bien, doctores. ¿Tratamiento? Psicoterapia, intervenciones sociales y fármacos, ¿ya? Muy bien, los tres tienen, cuando usamos los tres, nos va muy bien.
Vamos a ver esta pregunta, a ver qué nos dice. Varón de 40 años, con historia personal donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de las demás personas. Sin capacidad de cambio, ni sentimientos de culpa a pesar de las consecuencias. ¿Qué trastorno de personalidad presenta? Muy bien, doctores. ¿Por qué antisocial? Porque no siente culpa, ¿no? Culpa. Mire, yo les puedo asegurar, doctores, ustedes hacen algo, ya están con sentimientos de culpa. Ya mataron a un pericote, ya sentimientos de culpa, ¿no? Le gritaron a un gato, ya sentimientos de culpa. Se pasaron la luz roja, están con miedo que el policía venga ahorita. Dios mío, ¿qué he hecho? Dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces, estás así, pues, ¿no? Por tu sentido de responsabilidad, tu conciencia moral, la forma como te han criado, te han formado. No se van antes de su... Yo lo he visto, ¿ah? En el hospital se ve, ¿no? Pero hay personas que llegan desde las 8 en punto, están sentados atendiendo y no se van hasta que acabe las 12 en punto la consulta y de ahí se ponen a hacer las otras actividades planificadas de 12 a 2, ¿eh? No se van. Hay otras que tratan de cumplir y luego se van. Y hay otros que nunca vienen, ¿no? Mandan a otro que les marque la tarjeta. Bueno, pues, ¿no? Hay de todo. Hay de todo en todas las profesiones, en todos los oficios. Bueno, este es un trastorno antisocial, ¿ya? O también llamado disocial. ¿Recuerdan acá dónde está? A ver, paranoide, esquizoide, evitativo, disocial. Agresividad, impulsividad, deshonestidad, no culpa, no remordimiento, más frecuente en varones, prevalencia, 1 a 2%. Entonces, esto es correcto, ¿ya? Correcto, muy bien. 3. La agorafobia se define como el miedo a lugares cerrados, 2. Espacios abiertos, 3. Sentirse desamparado, 4. Plazas y 5. Alturas. A ver, vamos a ver. Agorafobia viene de agora plaza y fobia, temor irracional a algo. En ese sentido, etimológicamente, la respuesta ¿cuál sería? Plaza, ¿no? Pero ustedes recuerdan la clase donde dije inicialmente fue descrito de esa forma y luego también se observó que era las multitudes y luego también se observó que era a no encontrar una pronta salida. ¿Pero qué estaría detrás de todo esto? El temor a no recibir auxilio rápido, a recibir auxilio inmediato, ustedes lo están diciendo, el sentirse desamparado. Ya todo eso en realidad estaría siendo esto. Este trastorno consiste en un miedo y una ansiedad intensos a estar en lugares donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda. Ahí viene el desamparo, ¿ya? No se conoce exactamente la causa y puede cursar o no con ataques de pánico, ¿no? Imagínense una persona con agorafobia, usted amanece acá, aparece, estuvo dormida todo este tiempo y se despierta justo acá, ¿sí? Se despierta justo acá. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción que va a tener? De mucho miedo e incluso puede tener una crisis de pánico. ¿Y por qué le digo que la persona la han llevado dormida y justo aparece acá? Porque de lo contrario, si estuviera despierta en sus 5 sentidos, la persona hubiera mostrado qué tipo de conducta evitativa, ¿no? Muy bien, la conducta de evitación y hubiera evitado estar en este estadio, obviamente porque ve que hay mucha gente. Toda fobia, recuerden que presenta conducta evitativa, ¿ya? Tratamiento de las fobias, psicoterapia, nos ayuda mucho la psicoterapia cognitivo-conductual y la medicación nos puede ayudar para disminuir los síntomas y para poder seguir trabajando muy bien en las terapias. 4. El miedo intenso a las situaciones en las que la persona se somete a la exposición pública define a ver. El miedo intenso. Cuando nos hablan de miedo intenso, a las situaciones en las que una persona se somete a la exposición pública, ¿define a? ¿A qué será? Miedo intenso a las situaciones en las que la persona se somete a la exposición pública, ¿define a? Cuando se habla de miedo intenso pueden ser dos cosas, o es una fobia o es un ataque de pánico, ¿no? Ya, a ver. El miedo intenso a una situación, una fobia situacional, en las que la persona se somete a la exposición pública, ansiedad social, ¿ya? Miedo intenso. Entonces,
vamos hablando de ansiedad social. Ahora, yo voy a construir un poco mejor esta pregunta, ¿ya? Acá le hubiera puesto mejor fobia social, ¿no? ¿Sí? Si le pongo acá fobia social, ya todos marcan fobia social, ¿correcto? Porque acá aparece agorafobia, ¿no? Entonces, si yo pongo acá fobia social, perfecto. Y si pongo fobia social con crisis de pánico, todos marcan la correcta, ¿no? Entonces, algunas veces nos van a mencionar la fobia social como ansiedad social, ¿ya? Lo van a mencionar de esa manera. Pero esa sería la respuesta. Vamos a ver. ¿Qué era la fobia social? Como este gráfico es, me ayuda mucho, ¿ya? Tiene mucho temor a ser juzgado por los demás. Está muy consciente de sí mismo en las situaciones sociales diarias. Evita conocer gente nueva. Si usted ha tenido, se ha sentido así durante un periodo de 6 meses y estos sentimientos le hacen difícil hacer las tareas cotidianas, es posible que usted haya desarrollado un trastorno de ansiedad social, ¿ya? Un trastorno de ansiedad social, ¿correcto? Recuerda que tiene igual distribución en hombres y en mujeres y suele aparecer en la adolescencia y principios de la edad adulta. Tratamiento, psicoterapia con el uso de fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que se pueden utilizar acá? Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina ayudan muchísimo. Vamos a ver hasta acá. Vamos a hacerles una pequeña pregunta, ¿ya? A ver, justo, a ver. Paciente mujer de 41 años, recluida en centro penitenciario de mujeres, obviamente, presenta de forma brusca dolor precordial tipo opresivo, taquicardia, sensación de falta de aire, incremento de la tensión arterial y cuando llega a la emergencia de determinado hospital o clínica, encuentran EKG con una frecuencia cardíaca de 90 a 100, tensión arterial entre 140 con 90, frecuencia respiratoria aproximadamente en 20, enzimas cardíacas dentro de lo normal, dímero D dentro de lo normal, incluso TSH y T4 libre, T3 normal. ¿En qué estaríamos sospechando? ¿En qué? ¿No en quién? ¿En qué? Puede ser una crisis de pánico, ¿no? Podría ser, ¿sí? ¿Por qué? No es esta pregunta, pero ¿por qué podría ser una crisis de pánico? Porque estoy pasando a descartar las causas orgánicas. ¿Y por qué he dicho una crisis de pánico, no un trastorno de pánico? Porque tengo una sola crisis, ¿correcto? Ya, entonces hay sense. Parece mucho, y se parece mucho a una patología cardíaca, hay que reconocerlo. Entonces, como se parece mucho a una patología cardíaca, lo primero que debemos hacer siempre es descartar cualquier causa orgánica que podría justificar esos síntomas, ¿ya? Muy bien, pregunta número 5. Un paciente dice estar dominado por la necesidad de comprobar cada pequeño acto cotidiano un número fijo de veces. Hecho este que le provoca gran ansiedad, pero que dice ser incapaz de controlar. ¿Cuál de las siguientes preocupaciones no es típica en este tipo de pacientes? Doctores, cuando tengamos este tipo de pregunta, primero hay que tener bien claro cuál es el tipo de paciente, ¿no? ¿O no? Porque si no establezco quién es el tipo de paciente, mi respuesta va a estar completamente errónea. ¿A qué nos hace referencia este cuadro? Muy bien, a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Perfecto. Bien, entonces en realidad la pregunta sería, ¿cuál de las siguientes preocupaciones no es típica en el trastorno obsesivo compulsivo? Así podría preguntarlo mejor y una vez que empiezo a trabajar ahí es mucho más sencillo. Primero, ideas de contaminación. ¿Puede existir? Sí. ¿Me puedo contagiar? También. ¿Puedo hacer contacto con una bacteria, virus, hongo? Saliva de otra persona, no sé, lo que ustedes quieran. También puede estar contagiarse de una enfermedad, ¿ya? Segundo, equivocarse al hacer algo. ¿Equivocarse al hacer algo forma parte? Claro, ¿no? Inclusive acá nos dicen. Comprobar cada pequeño acto cotidiano un número fijo de veces, ¿ya? Eso se realiza porque hay un temor al equivocarse al hacer algo. Comprobación forma parte, ¿no? Es la segunda en frecuencia, los rituales de comprobación. La primera en frecuencia son los rituales de limpieza. Hacer daño a otros, ¿recuerdan cuando hablamos del tema de agresividad? ¿Ya? Hay obsesiones de agresividad, ¿recuerdan?
en la diapositiva, el último era de agresividad y el último, lo más raro, de tipo sexual, también pueden estar presentes. Pero lo que no va a estar presente es el hecho de sentirse observado. Doctores, ¿en qué tipo de trastornos puedo yo tener la sensación de ser observado? En la esquizofrenia puedo tener, ¿no?, la sensación de ser observado. Eso lo puedo tener yo en la esquizofrenia. En los cuadros psicóticos con ideas delirantes de tipo paranoide, puedo tener la sensación de que estoy siendo observado porque hay cámaras, ¿no? Entonces, de repente, yo puedo empezar a buscar si estas son luces de emergencia. ¿Ustedes las ven acá, a la izquierda, en la parte superior? ¿Las ven? Son luces de emergencia, ¿correcto? Pero yo puedo pensar que ahí han instalado una cámara, ¿no? Lo cual no es así. O también puedo creer que acá hay otra cámara y acá hay otra cámara y que me observan constantemente las 24 horas del día, ¿no? Y usted le pregunta al paciente con esquizofrenia, y oiga, ¿y a usted para qué le van a hacer eso? O sea, ¿qué gana las personas? ¿Van a gastar su plata poniendo cámaras en su casa? Y el paciente le va a decir, no lo sé, doctor, yo solamente sé que hay cámaras ahí. ¿Ya? Así de sencillo. Muy bien, sentirse observados no forma parte. Si yo quiero ir más allá y retrocedo un poco y quiero hablar de síndromes, acá puedo tener un síndrome obsesivo, construyo. ¿Cómo construyo un síndrome obsesivo de esta manera? Pensamientos de duda patológica, rituales de comprobación, ya tengo un síndrome obsesivo. ¿Sí? Temor a hacer daño a otros y evito el contacto con otros precisamente para no hacerles daño, síndrome obsesivo. También cuasifóbico, síndrome obsesivo cuasifóbico. Me temor a equivocarme a hacer algo, por eso repito o repaso varias veces lo que estoy haciendo, ¿no? Repaso varias veces lo que estoy haciendo. También un síndrome obsesivo. Contagiarse alguna enfermedad y rituales de desinfección, un síndrome obsesivo. Pero si yo agrego ideas de daño y sentirse observado, ¿será un síndrome obsesivo? No, eso será un síndrome paranoide. Síndrome paranoide, ¿ya? Eso es retrocediendo mucho más allá, eso forma parte de un síndrome paranoide, no forma parte de esto, ¿ya? No forma parte de esto. A ver, ustedes, imagínense, un día va a ir a dar su examen de residenciado médico y de pronto tienen, estamos en la parte A, las dos primeras horas, y tienes un tipo de trastorno obsesivo compulsivo donde la obsesión es el temor a equivocarse al hacer algo, por lo tanto tienes que repetir varias veces la pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que se demorará esta persona por pregunta? Normalmente a nosotros nos toma minuto y medio, dos minutos. Esa persona podría demorarse 10 minutos, o todo el examen en una sola pregunta. O sea, podría pasar, ¿ya? ¿Por qué les quiero decir esto? El trastorno obsesivo compulsivo, recordar un poquito, puede llegar a ser incapacitante, dependiendo mucho de cuántas horas del día nos ocupemos en tanto las obsesiones y tanto las compulsiones. Obsesiones pueden ser las siguientes: tener miedo a los gérmenes o a contaminarse, tener ansiedad de perder o extraviar algo, preocupaciones de que alguna cosa mala le ocurra a sí mismo o a otros, tener pensamientos no deseados y tabúes sobre el sexo, la religión u otras cosas, mantener las cosas simétricas y en orden perfecto. Las compulsiones podrían ser limpiar o lavar excesivamente una parte del cuerpo, mantener o almacenar objetos innecesarios, ordenar o arreglar las cosas de manera particular y precisa, comprobar repetitivamente las cosas, como asegurarse de que la puerta esté cerrada o que el horno esté apagado. Esto de la puerta cerrada, a mí me persigue, por ejemplo, esto de la puerta cerrada, ¿no? Yo no sé, hasta ahora sí, en mi casa he dejado la puerta abierta o cerrada, ¿no? Estoy casi, ya me iba a regresar ya, ¿no? Y abajo me dije, doctor, no se vaya, ¿no? Entonces puede pasar, ¿y por qué les digo? Que cuando tienes la obsesión, ¿no? Vas a realizar un acto, una obsesión neopatológica, tengo la obsesión de que he dejado la puerta abierta, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a regresar a comprobar que la puerta realmente esté cerrada, ¿ya? Y ahí pierdo bastante tiempo. Contar repetitivamente las cosas, querer ser tranquilizado constantemente. ¿Recuerdan cuando les comenté el caso de este joven que llevaba a su mamá? Cuando la mamá le decía, todo está tranquilo, hijo, él se calmaba. Eso era también un acto, una compulsión de comprobación. No nos vayamos, utilicemos esta pregunta. ¿Tratamiento cuál sería? ¿Del trastorno obsesivo compulsivo el tratamiento? Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, porque hay una alteración a nivel del sistema serotoninérgico más
terapia. ¿Qué tipo de terapia? Sobre todo cognitivo-conductual. Muy bien, avancemos. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice? En la etiología del trastorno obsesivo compulsivo, no es cierto, ¿verdad? No es cierto, vamos a ver. La dismorfofobia y la tricotilomanía forman parte del espectro obsesivo y yo le agrego también la piromanía y la ludopatía o el juego patológico en el contexto del espectro obsesivo, ¿ya? Ahí puede estar presente, ¿ya? Entonces esos dos son ciertos. Después, ¿hay una disfunción de los circuitos córticos, subcorticales, frontales? Eso también se ha evidenciado. Tercero, ¿existe una tendencia a la agregación familiar? A ver, un caso. Estuve viendo un día a una joven muy y cognitivamente muy, muy inteligente. Primer puesto en su promoción en una conocida universidad del país, que tiene dos problemas: trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de conducta alimentaria. Tiene una hermana con trastorno de conducta obsesivo compulsivo. Y un día el papá también me comenta que él tenía, con menor severidad que sus hijas, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces se comprueba que existe una tendencia a la agregación familiar. A ver, pero acá hay dos alternativas y una anula la otra. ¿Qué nos dice? Se ha demostrado una alteración selectiva de la neurotransmisión noradrenérgica y en la otra nos dice se ha demostrado una alteración selectiva de la transmisión serotoninérgica. Doctores, si yo les digo que el tratamiento farmacológico base del trastorno obsesivo compulsivo es el uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, porque nos está pidiendo. No es cierto, ¿ya? Entonces acá, siempre, doctores, fijar qué es lo que nos piden. Yo también leo esto, y de primera intención, ustedes me hicieron dudar, yo estaba marcando ya esto. Eso nos pasa, y eso nos pasa en los exámenes, ¿ya? Y estas son las preguntas que decimos, por qué y por qué, ¿no? Porque sabiendo cuál es la respuesta correcta, nos confundimos. Entonces, con mucha paciencia y mucha calma, repasamos siempre lo que nos piden. No es cierto, esto es lo falso, porque esto es lo correcto, ¿ya? Esto es lo correcto, esto es lo falso. No tiene que ver con neurotransmisión noradrenérgica. Si me preguntan cuáles son o qué patología es la que estaría más asociada a una alteración del sistema noradrenérgico, serían los trastornos de ansiedad, ¿ya? Los trastornos de ansiedad sobre todo están ahí. Muy bien, pregunta número 7, esto lo hemos repetido varias veces, ¿dónde ejercen su acción las benzodiazepinas? A ver, vamos a ver nada más. ¿Recuerdan ustedes que en el síndrome de abstinencia alcohólica teníamos que usar benzodiazepinas porque teníamos en cierta manera en el síndrome de abstinencia alcohólica hiperactividad noradrenérgica e hiperactividad dopaminérgica? Entonces yo buscaba alguna forma de inhibir esas respuestas. E íbamos a inhibir esas respuestas potenciando la acción de ¿qué sistema? GABAérgico, muy bien. Y por eso usábamos diazepam, que es una benzodiazepina. ¿Dónde está la respuesta? Ahí está. Muy bien, doctores, ¿ya? Potenciando la función GABAérgica, correcto. ¿Quiénes hacen su acción mediante bloqueo de D2? Los antipsicóticos, ¿no? Muy bien, los antipsicóticos. Pregunta número 8, vamos a ver. Una mujer de 23 años, ya, a ver, olvídense de todo esto, ¿ya? Vean todos los días, en las mañanas, el noticiero de las 6 de la mañana. ¿Cuál es la noticia? Asaltaron una farmacia, entró un sujeto con un cuchillo, entró un sujeto con una pistola y amenazó a la señorita, a la señora que atiende, ¿no? ¿Correcto? Esa es la noticia. Es lo mismo que nos dicen acá. Mujer de 23 años desarrolla un trastorno de estrés postraumático tras sufrir un robo con violencia en su puesto de trabajo. Pregunta, ¿cuál de los siguientes síntomas no forma parte de la definición de DSM de dicho trastorno? Presencia del hecho traumático en sueños, estado de ánimo depresivo, respuesta de sobreexacto exagerada, evitación de los lugares relacionados con el sujeto, recuerdos intrusivos de volver a vivir el trauma. ¿Cuál creen que no encaja acá, doctores? ¿Recuerdan cuando decimos en la clase
ver estos tipos de síntomas, síntomas de reviviscencia, síntomas evitativos, síntomas de hipervigilancia y ¿cuál era el que no mencionábamos? Muy bien, ¿no? El estado de ánimo depresivo sobre todo va a marcar un síntoma trascendental para la definición de depresión mayor, ¿sí? Pero no de trastorno, del trastorno de estrés postraumático, aunque como comorbilidad puede agregarse depresión dentro del desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Hoy día en la mañana, para comentar un poquito, ¿no? Llegó la noticia, capturaron al sujeto que robó 3 veces panadería con un cuchillo. Y salieron 2 trabajadoras que habían sufrido eso, ¿no? Y dijeron, sí, pero hay 2 compañeras nuestras que han renunciado, ya por el miedo no se han quedado ahí. Pregunta a todos ustedes, ¿es probable que esas 2 jóvenes que han renunciado al trabajo estén desarrollando trastorno estrés postraumático? Sí, ¿por qué? Porque están mostrando conducta evitativa. Muy bien, doctores. Excelente, ¿ya? Excelente. O sea, cuando hay conducta evitativa, no existe, como yo les decía, no existe fobia sin conducta evitativa, porque hay un miedo intenso. Igual, cuando hay trastorno estrés postraumático, va a haber conducta evitativa, ¿ya? Va a haber conducta evitativa. Observan síntomas como, salió más pequeño, revivir el evento, evitar situaciones que recuerden el evento, cambios negativos en las creencias o sentimientos e hiperactivación o a la defensiva. Para amenizar un poco el momento, ¿no? Hace unos años, y yo siempre me gustaba traer eso a colación y que algunos lo recuerden. Había, ustedes recuerdan, por ejemplo, esta película de Rambo, ¿no? Que ahora la van a volver a sacar con Sylvester Stallone. Bueno, Rambo trataba sobre un veterano de la guerra de Vietnam, ¿no? Licenciado, sería para el término peruano, sería licenciado de las Fuerzas Armadas de la guerra de Vietnam, que llegaba a su pueblo y no podía adaptarse al pueblo, ¿no? ¿Sí? Y siempre tenía estos recuerdos de la guerra, de lo que le había pasado, mostraba conducta evitativa y después entra en un estado donde se siente perseguido y reacciona a la defensiva, ¿no? Hace sus trampas, mata gente y todo se escapa. Ya. Bueno, tiene un trastorno estrés postraumático, ¿no? Y en Perú un comediante pues hizo un sketch, ¿no? Un sketch de Rambo, ¿no? Entonces, el sketch era siempre lo mismo. Habían 2 personas que conversaban de que, oye, no digas esta palabra porque cuando tú dices esta palabra, ¿sí? Si Rambo recuerda esta palabra, va a presentar un estallido de miedo, irritabilidad o agresividad. Entonces siempre tenía que decir la palabra y terminaba golpeando a alguien. En esta forma tan jocosa se representaba en realidad lo que ocurre, porque los pacientes con trastorno estrés postraumático, usted puede mencionar una palabra, puede traer a colación algún momento traumático en la vida de la persona y la respuesta simpática, autonómica, digamos, va a ser tan alta en esta persona que va a producir desde crisis de pánico, estallidos de llanto, miedo e incluso agresividad y puede ser peligrosa la respuesta para sí mismo o para otras personas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando abordamos el tema traumático, el episodio traumático en víctimas de estos traumáticos que han desarrollado, perdón, trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Trastorno de estrés postraumático. Bien, pregunta número 9. Dentro del trastorno hipocondriaco no se suelen encontrar, vamos a ver. Primero, formas cercanas al trastorno delirante. Segundo, inicio en la juventud. Tercero, conductas de doctor shopping, van buscando uno y otro doctor. Cuarto, abuso de medicación. Quinto, ansiedad. ¿Cuál será la respuesta, doctores? ¿Cuál será? Dentro del trastorno hipocondriaco. El trastorno hipocondriaco se caracteriza por la creencia de tener una enfermedad grave. Se interpretan síntomas normales de como si fueran parte de una enfermedad. Tiende a mostrarse ansioso. Por ejemplo, llega la noticia de una nueva epidemia y la persona esa misma noche va a la emergencia justo a las 2 de la mañana diciendo que tiene esa enfermedad, ¿no? Y solicita que la tengan y solicita las pruebas necesarias para demostrarle que no tiene esa enfermedad. Usted, en el ánimo de calmar al paciente, le dice, señor, usted no tiene nada, le doy acá mi teléfono, si siente algo usted, me dice lo que le pasa y yo le contesto, ¿no? Y entonces ese paciente se retira de la emergencia a esas horas, pero lo que no sabe usted es que a las 8 en punto de la mañana lo va a empezar a llamar, ¿no? Y todos los días, ¿ya?
Sí, y le va a decir, doctor, en este medicamento he visto que puede producir tal cosa, en este otro medicamento he visto que puede producir tal cosa. Lee toda la lista de efectos adversos y empieza a decir, ¿será que tengo esto? ¿Será que tengo el otro? ¿Será que tengo el otro? ¿No? Entonces, suele ocurrir en la juventud, cuando le desagrada algún médico, va a buscar otro médico y va a buscar otro médico y va a buscar otro médico, pero hay algo que sí hace, sigue todas las indicaciones que usted le da. Usted le dice, haga esto en la mañana, esto en la tarde, esto en la noche, para poder prevenir esta enfermedad grave o lo que usted quiera tener. Pero lo que no va a hacer, lo que no suele pasar, es que comete un abuso. No abusa, sino que obedece o sigue, perdón, las indicaciones y sugerencias que usted le hace. Y si tiene alguna duda, ¿qué es lo que hace? Lo llama. Y si usted no le contesta, ¿qué cosa va a hacer? Le envía un mensaje de voz, ¿no? Y luego, no sabe usted cómo, en el momento que usted se conecta a WhatsApp, inmediatamente le responde, ¿no? Como si hubiera estado esperando que usted se conecte, lo encuentra en línea y ahí le escribe o lo llama. Bueno, eso pasa, eso ocurre, ¿ya? No suele tomar decisiones por su propia cuenta, sino que va a esperar, ¿eh? Y entonces, esto ocurre. 10. En la clasificación del DSM, uno de los siguientes síntomas no se incluye dentro de los trastornos disociativos. Vamos a ver. Amnesia disociativa, fuga disociativa, pseudoconvulsiones disociativas o pseudocrisis, lo estoy agregando, y alteraciones de la identidad. ¿Qué nos queda, doctores? Dolor, ¿no? ¿El dolor crónico pertenecía a los trastornos disociativos o a los trastornos somatomorfos? Somatomorfos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Dolor. Muy bien, doctores. Dolor, ¿ya? El dolor. Ahora, recuerden ustedes, a ver, en el dolor crónico, el paciente está completamente coherente, lúcido, orientado. Reconoce su nombre, su conciencia de identidad, su memoria, el control de los movimientos corporales están presentes. Y el dolor existe, no es una simulación. Porque si el dolor fuera una simulación, el diagnóstico no sería trastorno somatomorfo, sería trastorno ficticio o también llamado síndrome de Munchausen. Trastorno ficticio o síndrome de Munchausen. Tiene ese nombre, ¿ya? Tiene ese nombre. Trastorno ficticio, síndrome de Munchausen o también trastorno. Trastorno ficticio. La diferencia está en que la producción de los síntomas es deliberada en el trastorno ficticio y en el trastorno somatomorfo no es así. Pero bien, esa ha sido la respuesta que nos han pedido acá, ¿ya? ¿Cuál no forma parte de los trastornos disociativos? Pero miren acá, de acuerdo al CIE-10 de la OMS, considera parte de los trastornos disociativos lo que vivimos en clase: amnesia disociativa, fuga disociativa, estupor disociativo, trastornos de trance y posesión, trastornos disociativos de la motilidad y convulsiones disociativas. Y en el DSM considera amnesia disociativa, antes llamada amnesia psicógena, fuga disociativa, trastorno de la identidad múltiple, antes denominado personalidad múltiple. Hay una película, ¿ustedes recuerdan que la han visto? ¿No la han visto nunca? Esta película con James McCoy es la secuela de Hombre de Cristal y El Protegido, si no me equivoco. ¿Sí? Que tiene personalidad múltiple, tiene más de 23 y la última es La Bestia. ¿Ya? Es una bonita película, porque todavía falta la siguiente parte. Bueno, trastorno de identidad disociativo, trastorno de despersonalización y trastorno disociativo no especificado, de acuerdo al DSM, en ninguno de los dos encuentra usted el dolor, ¿no? El dolor forma parte de los trastornos somatomorfos. Pregunta, a ver acá. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento farmacológico usaría usted como primera elección para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cuál usamos, doctores? ¿Cuál usamos? Lo escuché por ahí. ¿Qué usamos? Ustedes saben la respuesta. Y yo veo que ustedes lo usan, ¿no? Porque cuando llegan las referencias con trastorno obsesivo compulsivo ya han iniciado tratamiento y está muy bien. Yo veo que lo hacen bien. ¿Qué es lo que usan? Sertralina, pues doctores, sin miedo, iníciele sertralina. Cloripramina, no, bórrele la L y póngale clomipramina. Clomipramina le podríamos dar, sí le podríamos dar, pero recuerde usted, la clomipramina es un
tricíclico, y como tricíclico tiene más efectos adversos. Y recuerde que para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo vamos a tener que llegar a dosis altas. Dosis altas de clomipramina también son peor toleradas. Entonces, se prefiere empezar con un medicamento que sea bien tolerado. Actualmente, no hace 30 años. Hace 30 años esta respuesta podría haber sido clomipramina y la sertralina no entraba acá. Actualmente la respuesta es sertralina. Y si tengo, por ejemplo, fluvoxamina, L-fluvoxamina, es más caro, pero puede darle también. Buen perfil, los síntomas obsesivos empiezan a remitir en la semana 6, en la semana 8, en la semana 12, nunca inmediatamente, eso hay que explicarle al paciente, señor, mire. ¿Y nos bastará solamente eso? No, también terapia cognitiva nos va a ayudar mucho.